Buenas tardes, Venezuela. Gracias por permitirme llegar nuevamente a tus hogares a través de tus redes sociales, a tus oficinas. Seguimos acá en el estudio de lapatilla.com, en La Patilla TV, hoy con Ángel Alvarado. Gracias por venir, economista y diputado a la Asamblea Nacional. El tema que nos concierne abordar en este espacio, en este momento, es la economía. Se habla de inflación, se habla de escasez, se habla de oferta y demanda, y un futuro para Venezuela no muy claro y no muy alentador. Me gustaría, Ángel, ¿cómo estamos a nivel económico actualmente y qué nos depara el 2017? Bueno, Daniel, gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo hasta ahora. El año 2017 promete ser peor que el año 2016. Este año ha sido un año terrible para todos los venezolanos. El ajuste del salario ha sido de alrededor del 100%. Mientras los precios han subido por lo menos 700% en lo que va de año, y los precios de los alimentos, que es el producto más importante de lo que consumen los venezolanos, más de 1000%. Es decir, los venezolanos este año nos hemos quedado atrás, hemos perdido la batalla contra la inflación. Los precios han subido por los ascensores y los salarios por las escaleras, y eso lo único que ha traído es miseria, pobreza a todos los venezolanos. La mala noticia de esta ya mala noticia, lo peor de esta mala noticia, es que el año 2017 no promete ser mejor. Aquí el gobierno piensa que con decretos, con aumentos, con restricciones, con medidas arbitrarias de persecución van a resolver el problema económico, resolver el problema de producción, y es todo lo contrario, ¿no? Mientras más traten de controlar la economía, de meter presos a los empresarios, amenazar al sector productivo, aquí va a haber menos empleo, menos oportunidades para todos los venezolanos, especialmente para los más jóvenes que están terminando una carrera, están comenzando una nueva vida, y bajo este sistema no es posible progresar. Este es un sistema llamado socialismo del siglo XXI, que el que es pobre va a ser pobre toda la vida. Aquí no hay manera de progreso, avance social, y esa es la gran problemática que tenemos ahorita los venezolanos, que no vemos futuro, que no vemos esperanza, que no vemos cambio, y por eso es tan importante ver cómo seguimos luchando por ese cambio político, que es la única garantía de un cambio económico. Tomando en consideración que no es alentador el ambiente económico para el año entrante, ¿cómo pueden los venezolanos o cómo puede el ciudadano de a pie poder sortear esta crisis? Bueno, mira, la inflación es una crisis que es muy difícil de sortear, porque todo el mundo que gana un salario está afectado por la inflación, todo el mundo. La única manera de que la afectación sea menor es que esa persona pueda conseguir un trabajo o conseguir una ocupación, o en sus tiempos libres, los fines de semana, tener un pequeño comercio que le permita mantener el valor de una mercancía, y que eso le permita seguir comprando los bienes. Básicamente aquí hay un gran drama, que es un poco el que tú estás tocando, y es que cuando la moneda es tan mala, cuando la moneda no funciona, básicamente es sustituido por otra moneda. Eso fue la teoría de Gresham del siglo XVI, que una moneda muy mala es sustituida por otra moneda. Es lo que ha pasado en Venezuela. El Bolívar se ha convertido en una moneda tan mala que sirve tan poco para intercambiar bienes, que poco a poco es sustituida por otra moneda como el dólar. Pero nos dijeron que iba a ser un Bolívar fuerte. ¿Qué pasó? Bueno, fíjate, el Bolívar no fue tan fuerte como se esperaba. Aquí estamos sometidos a la inflación más alta del mundo. La inflación más grande de la historia es la que estamos viviendo actualmente en Venezuela, de nuestro Bolívar. Y da pena, ¿no?, que esa moneda se llame Bolívar, siendo ellos tan bolivarianos. Destruyeron al padre de la patria y lo pusieron en un pedazo de papel que no vale nada. De hecho, el pedazo de papel vale más que el valor facial en el papel. El papel dice que es 100 bolívares y ese papel de algodón con una barra de plata vale 300 bolívares. Es decir, esa moneda está tan devaluada que es mejor agarrar ese papel y usarlo por otra cosa que usarlo para intercambiar bienes. Ahora, el punto importante aquí es que la economía fue dolarizada de facto. De hecho, ya Maduro anunció que los servicios turísticos pueden pagarse en dólares. Todo está Hay vehículos que se pueden comprar en dólares. Todo está sometido a la dolarización. Lo malo de este proceso es que está todo dolarizado menos el salario. El salario más bajo en dólares en América Latina es el salario venezolano. Entonces, el salario de los venezolanos. Con lo cual, aquí tenemos un empobrecimiento brutal de la capacidad de compra del venezolano. El venezolano hoy, con Nicolás Maduro, es muchísimo más pobre que hace 3 años y muchísimo más pobre que hace 5 años. Y cada vez este empobrecimiento va a ser más importante, porque la solución a la crisis económica que tenemos los venezolanos no es una crisis de cambiar la moneda, de cambiar el valor facial del billete. Aquí el problema es comenzar a producir.
Este país tiene que empezar a producir, a abrirse a la producción, a abrirse al capital privado, internacional, a todo el capital, y tratar que los venezolanos tengamos oportunidades. Mientras se siga persiguiendo a los inversionistas, a los empresarios, a los comerciantes, aquí no hay salida. Es muy triste lo que vivimos con Kreisel, con la juguetería, de cómo quitaron pues 5 millones casi de juguetes. Un juguete aproximadamente cuesta $1 más o menos. Estamos hablando de que le quitaron a una empresa $5 millones. Bueno, esa consecuencia de eso es que esa empresa no va a seguir operando en el país. Todas las empresas que trabajan con juguetes o similares no quieren producir. Y al final eso se traducirá en más escasez para el pueblo de Venezuela. Igual está pasando con la ropa también. ¿Es culpa de Dollar Today lo que está ocurriendo con la inflación, con el dólar, con el tema de la moneda? Es muy interesante tu pregunta. En Venezuela, Dollar Today es el único termómetro que tenemos los venezolanos para saber cuánto cuesta las divisas en un mercado accesible, ¿no? Porque el mercado a 10 no es accesible para ti ni para mí. El mercado a 600 tampoco. El único mercado en el cual puede ir el motorizado, el que vende repuestos, la señora de familia, es el dólar negro. Es el único que dejamos por sentado que es ilegal. Que es ilegal, está ilegal, está ilegal, pero es el único que puede acceder al venezolano. Y querámoslo o no, una gran cantidad de transacciones en la economía se realizan a ese dólar, repuestos, zapatos, ropa, porque el gobierno no da esos recursos suficientes para la importación de estos bienes. Ese dólar, today, es el único termómetro que tenemos. Y ese termómetro, cuando sube la temperatura del cuerpo humano, no es culpa del termómetro, es culpa del cuerpo. Y el que el cuerpo está enfermo. Cuando nosotros tenemos el dólar today, llega a 4.600, como llegó hace un par de semanas, no es porque esas personas le meten ese precio porque les da la gana, es el valor que se está marcando en unas casas de bolsa. Con lo cual aquí, más que estar atacando al termómetro, lo que hay que tratar y ver dónde está la infección del enfermo y resolver el problema. Hay que acotar que la segunda quincena de noviembre hubo una expansión monetaria muy importante, es decir, el gobierno echó a la calle una gran cantidad de bolívares. Esos bolívares salieron a la calle a buscar productos, salieron a buscar leche, salieron a buscar ropa, salieron a buscar harina pan, salieron a buscar productos. Al no encontrar producto, el único producto que encontraron para comprar fue dólares. Y como el trabajador, que tenía unos pequeños ahorros y no tenía que gastar porque no había inventario, se compró esos dólares, y eso generó una presión muy grande sobre el dólar paralelo, el dólar negro, el dólar Cúcuta o el dólar Today. Y ahí está la explicación. Si nosotros queremos que el dólar baje, tenemos que reactivar la economía, poner a producir la economía para que la gente con ese dinero, con esos ahorros, con esas utilidades, con esos aguinaldos, vaya a comprar los productos que necesita y no compre dólares para protegerse de la futura inflación que ya la gente está previendo. ¿Es viable la liberación del cambio? La liberación del cambio es un proceso que se puede aplicar en 24 horas. Eso es perfectamente viable. Ahora, actualmente el gobierno no quiere liberación de esto porque hay unas mafias, unas verdaderas mafias del dólar. Personas que reciben los dólares a 10 y lo venden en el mercado a 4.600. Entonces, allí hay una economía, una gente, una política de captura de ese dinero y venderlo al mercado negro que no les interesa, porque se quedaría el negocio más importante, que es la compra y venta de divisa desde el dólar 10 a dólar 4.600. Dicen que a lo mejor podría ser para evitar una fuga de capitales. ¿Cuál es tu consideración? Bueno, la verdad es que nosotros hemos tenido ya 15 años de control de precios. Y nunca ha habido tanta fuga de capitales como con este control de precios, con este control de cambio. La única manera de que no existan fuga de capitales es que tengamos una economía sólida, donde la gente tenga confianza, donde haya deseos de invertir. Como ocurre en Perú no hay fuga de capitales, en Perú más bien hay atracción de capitales, como hay en Chile, como hay en Colombia. Nosotros queremos una economía donde no se fuguen los capitales, sino que vengan los capitales extranjeros y los capitales venezolanos. Vamos a brindar confianza, vamos a proteger la propiedad privada, vamos a incentivar a la producción nacional. Vamos a poner unos precios que no obliguen a los comerciantes a vender a pérdida. Fue muy triste lo que vimos el fin de semana, obligando a comerciantes a vender a pérdida. No estamos diciendo que el comerciante especule, nadie quiere que especule, pero que no vendan a pérdida. Además, la forma. Tocaste un punto, la especulación. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque si bien es cierto, obviamente hay unos productos que fueron comprados a un determinado monto de divisa. Hoy en día, pues de repente el producto, y además el venezolano pareciera que está acostumbrado a pagar hasta 4 veces más por encima de su valor. Entonces, quizás es bueno el control, más no la forma. Bueno, tu pregunta es muy importante, Daniel. Fíjate, la mejor remedio contra la especulación es la competencia. Cuando tú tienes 5 locales, 5 zapaterías en una cuadra, y tú quieres vender más caro que los demás, bueno, la gente simplemente se va al vecino, porque hay una competencia, porque hay oferta, porque hay variedad, porque hay muchos productos. O sea, la única manera de que luchemos contra la especulación que pueda tener alguien es que nosotros pongamos una política de competencia, un incentivo a la producción, a la inversión,
al fomento de la inversión y en fin, el emprendimiento que permita que estas cosas no ocurran. Ahora bien, normalmente lo que estamos viendo los venezolanos es una pérdida tremenda de la capacidad de compra del bolívar que hace que los precios suban. Entonces, más que especulación, cuando tú tienes que todos los precios de la economía suben a la vez, no es porque hay una especulación, es porque ese dinero perdió valor y simplemente los precios empiezan a subir cuando ese dinero está circulando buscando bienes que no existen, buscando bienes que no se han producido, buscando bienes que no están en la anaquel. Eso es una presión sobre los precios, que es lo que tenemos actualmente en Venezuela. El Banco Central. Bueno, el Banco Central es una institución que es la responsable del tipo de cambio, es la responsable del valor bolívar dólar, es el responsable de los precios, es el responsable del cono monetario, es el responsable de la salud del sistema financiero. Esas son atribuciones por diseño del Banco Central que además están recogidas en la Constitución Nacional de la República y en la propia ley del Banco Central. Nosotros en la Asamblea Nacional el pasado 3 de marzo del año 2016 sancionamos la primera ley, aprobamos la primera ley, que era la ley del Banco Central. Esa ley buscaba que la inflación empezara a bajar en Venezuela. Yo dije en esa época que nosotros podíamos tener una inflación de un dígito, es decir, una inflación de 9, 8% anual, si tuviésemos una ley de Banco Central que protegiera el salario y la capacidad de compra de los venezolanos. Bueno, el gobierno no quiso recibir esa ley, no quiso firmarla el presidente Maduro, lo mandó al Tribunal Supremo de Justicia, allí tampoco, ahí la vetaron, la bloquearon. Y en este momento los venezolanos estamos al borde de una hiperinflación. Yo quiero dar un dato, ¿no? La inflación diaria en Venezuela es mayor a la inflación diaria en Colombia, que la inflación diaria en República Dominicana, que la inflación diaria anual de República Dominicana, de Colombia, de Panamá, de El Salvador. Es decir, en Venezuela la inflación diaria es alrededor de 3%. Y la inflación en todo un año en Panamá es menor a 3%, en El Salvador menor a 3%, en República Dominicana menor a 1%, en Perú menor a 3%. Entonces, lo que nosotros vimos diariamente los venezolanos, lo que vive cualquier otro banco central, lo que vive cualquier otra economía en todo el año. ¿Cómo hacemos para que tengamos una economía con cero inflación, donde los salarios no pierdan valor, tengamos un Banco Central independiente? Y esa es la lucha en la cual seguimos en la Asamblea Nacional. En hecho tangible, ¿qué nos espera y qué podría ocurrir en el país? Bueno, mira, el hecho que se está esperando para el año 2017 es la hiperinflación. ¿De cuánto estaríamos hablando? Bueno, la hiperinflación ocurre cuando tienes una inflación superior al 50% mensual. En este momento estamos alrededor del 30-40% mensual y ya hay algunos productos que están en un proceso hiperinflacionario. Nos espera el año que viene el umbral de la hiperinflación. Nadie quiere que entremos a la hiperinflación, pero estamos acercándonos ya al umbral en el cual eso es como una bola de nieve que se acelera y ya no hay retroceso. Y junto a eso nos espera también una contracción aún mayor del aparato económico, empresarios que van a cerrar sus empresas, comerciantes que no van a querer vender los productos, que no van a querer traer importación. No se nos acerca hiperinflación, se nos acerca escasez, se nos acerca un panorama económico todavía más negro, más difícil. Y la única manera de que eso se revierta es cambiando el modelo económico, cambiando el sistema político, y esa es la lucha, ese es el compromiso que tenemos que adquirir todos para el año que viene. Luchar, seguir luchando por ese cambio que todo el país está esperando. Para finalizar, conflictividad social, ¿podría haber conflictividad? ¿Más hambre, más escasez, más desempleo? Más hambre, viene más hambre, más necesidad, y sobre todo que vas a ver tal vez algunos productos que es imposible simplemente ya comprarlos. O sencillamente que a lo mejor haya el dinero, pero no haya cómo comprarlo. Sí, que efectivamente la inflación se coma todo tu salario, y ese salario venezolano, que algunos lo estiman en $12, el salario mínimo, todavía sea menor. Con lo cual, el año que viene, tal vez lo más importante es que posiblemente ya seamos el país más pobre de toda América Latina, sin duda alguna. Ángel, finalizo con una pregunta de Acontecer Nacional. La encuestadora Keller acaba de ofrecer unos resultados donde hay, pareciera que una separación, quizás no un divorcio, pero sí una separación marcada entre el sentir del venezolano y lo que está haciendo la MUD o lo que están haciendo los partidos políticos. No hubo referéndum, siguen presos políticos. ¿Qué decirle a esa sociedad que confió en que iba a haber un referéndum revocatorio, que se estaba movilizando y que un diálogo paralizó en un momento determinado, y donde hay muchos políticos que están deseando Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, pero el sentir del venezolano es que no hay Feliz Navidad y no hay un Feliz Año Nuevo? Daniel, es muy importante lo que estás diciendo. Yo lo he expresado en otros lugares, en otros espacios, que la unidad más importante en Venezuela no es la unidad de las cúpulas, la unidad de los partidos del G4, que es importante,
pero esa no es la unidad más importante. La unidad más importante es la de los políticos con su pueblo, la de los políticos con su gente, la de los políticos con las personas que lo eligieron. Y yo creo que el gran llamado para todos en la mesa de la unidad es que salgan a los caseríos que los eligieron, vayan a los barrios que los votaron, empiecen a caminar nuevamente en la ciudad y es, vamos a escuchar al pueblo. Hay que escuchar a la gente, escuchar qué está diciendo la gente, hay que ver cuál es el sentir de la gente. Y esa unidad entre el pueblo y el dirigente es la unidad más importante. Entonces aquí el llamado es a todos que salgamos a la calle con mucha más fuerza, a escuchar a esa gente, a acompañar a ese pueblo que está sufriendo, ese pueblo que no encuentra compasión, a explicarle lo que se ha hecho o no se ha hecho, los aciertos y los fracasos, y que en definitiva todos juntos podamos caminar. La única manera que nosotros podamos superar esta crisis y que esta crisis no sea mayor es tratando de conservar esa unidad que nos trajo a esa victoria del 6 de diciembre. Que los políticos pidamos perdón por los errores que se han podido cometer. Hay que ser sinceros en esto, aceptar los errores, pero sobre todo mirar hacia adelante con un deseo de seguir luchando por ese cambio, porque en definitiva ese pueblo no tiene otra opción en este momento sino que la unidad democrática esté a la altura de las circunstancias. ¿Elecciones de gobernadores y alcaldes? Bueno, estamos esperando el cronograma electoral. Hasta ahora no hay elecciones, digamos, no podemos ser ingenuos en toda esta situación. Y la lucha en Venezuela es por recuperar ese camino electoral, ese camino democrático, ese camino en el cual el pueblo se le puede preguntar. En este momento hay riesgo de que no haya elecciones, hay riesgo de que esto ya no sea una autoritarismo competitivo, que bueno, autoritario, pero te da elecciones, sino que sea un autoritarismo abierto. Y la lucha en Venezuela es que todos estemos unidos para luchar contra ese escenario que sería el peor de todos para todos. Según Ángel Alvarado, y brevemente, ¿cuál sería la salida? ¿Juicio político, constituyente, solicitud de renuncia? Obviamente revocatorio ya por la fecha no, o por lo menos no creo que de aquí a unos días el juicio político se reactiva mañana. Está en el orden del día, ya se decidió en las reuniones esta mañana. Mañana recomenzamos el juicio político, ya la tregua se terminó. El miércoles vamos a la elección de 5 rectores del CNE, 2 principales y 3 suplentes. Y el jueves vamos a terminar la agenda legislativa, con lo cual la Asamblea mantiene el espíritu de lucha, se mantiene el camino institucional, de cambio institucional, sigue el camino internacional, de presión internacional sobre este gobierno. Ahora falta ese cambio, esa presión política, esa presión que se ejerce en la calle, esa presión que se ejerce con la gente para luchar por ese cambio. Y por ahí creo que es la respuesta que te puedo dar. Digamos, nosotros vamos a agotar todas las vías posibles por ese cambio político, pero ese cambio solo es posible con la gente, acompañado a la gente, de la mano de la gente. Muchísimas gracias, Ángel Alvarado, diputado de la Asamblea Nacional y economista, quien estuvo compartiendo con nosotros acá en La Patilla TV. Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes. Trabajamos Eduardo Ríos y quien tuvo el placer de acompañarlos, Daniel Guillermo Colina. Será hasta una próxima oportunidad. Para más información ingresa a www.lapatilla.com o visita nuestras redes.